Pasó en Berlín. Y eso era, sí, exactamente. Estábamos en Berlín y así se nos ocurrió esta canción. Sí, una película. ¿Vos cuando vas a Berlín no se te ocurre? De Liniers a Estambul, esto es de Urquiza a Berlín. Qué genial, genial, realmente. Bueno, lindísimo. Impecable. Muy impecable. Bueno, ¿tiene alguna canción que no sea suya? ¿Dónde? No, para tocar. Bueno. En casa. Tiene. Sí. Bueno, hay uno que se tiene que rajar, ¿el resto se queda? ¿O se van a hacer la gran Copperfield? Los tres están como muy apurados y les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Sí, qué lástima. Bueno, pero dan ganas de quedarse. ¿Cuándo vuelven? Toquen, muchachos. Queremos probar el jugo. Bueno, ¿están cómodos? ¿Se sienten queremos bien? Probar todo ese bien. Jugo. ¿Eh? ¿Qué? Queremos probar ese jugo New Age. Venga, pero Quique, vení.
Vamos a... Claro, pero... Vamos a qué bárbaro, qué bárbaro. Quique, por favor. Ah, vamos a brindar con los músicos. Vamos a brindar. Ve lo que son las mujeres, no toman solas y no convidan. Ahí está, y ustedes perfecto. Después le halagan. Espere que brindamos. Vamos a brindar, permiso, chicas, gracias. Qué bárbaro, este es el suyo, bueno, préstemelo. Gracias por haber venido, con el una maravilla. Orange Relax, muchas gracias. Un aplauso invite para ellos, a bailar. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Será hasta la próxima, no, son por geniales. Favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Le gusta la idea? Muy buena la idea de tango y política. Yo le la pondría música, porque música y política. Me parece, pero tocando el bandoneón no se puede decir que tango. Es que no, no sea tango, ¿no? Claro. Y que, bueno, todos los actos nuestros son tan regidos por la política, los actos cotidianos, así que me parece interesantísimo y nunca lo había visto en televisión. Creo que debe ser la primera vez. Así que los felicito. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. No, ganó de mano Homero Manzi, Julio Sosa. No, bueno, pero... captamos la idea. De esta etapa. Exactamente. Salud, y gracias. Por abandonar. Será hasta la próxima. Por el tango y la política. Sí, señor. Muy bien. Bueno, y ahora las mujeres. Sí. Porque viste que Malanca dijo que sí, que no, que canto, que no tango. Ahora le vamos a meter el órgano y va a tener que decir todo lo que dijo, lo va a tener que hacer. Claro, tenemos igualmente que hacer un tema acá de que vamos a enchufar, desenchufar. Vamos con Roddy, no hay ningún así que vamos con Roddy, que Roddy me dijo que además hoy puede ser que cante por primera vez. No, Roddy canta. ¿Sí? ¿Roddy canta tango? ¿Roddy canta? Malanca dice sí atrás. ¿Roddy, usted canta? Claro. ¿Sí? Siempre canté. ¿Y qué canta usted? ¿Las 40? No lo hago públicamente porque, en fin, es una cuestión personal. Personal, pero hoy nos va a regalar algo. No. Y ya deja de ser tal personal. Vez, sí, tal vez más favor. Adelante. ¿Cómo más adelante? ¿Vos? Allá está mi representante. Allá está, el productor mío tiene que arreglar con... Ahora lo arreglo yo 3 minutos, eso no es lo de claro. Mí. ¿Y qué le gusta cantar? ¿Y milonga, no tango. Cantar. No, bueno. No. Para mí Gardel. Gardel. Roddy es Gardel. Roddy es Gardel. Mirá, yo soy un poco esquina. He nacido en un barrio muy popular para el tango que es Boedo. Nosotros decíamos Boedo. San Juan y Boedo. San Juan y Boedo. Esquina tradicional de Buenos Aires. El barrio de Mansi. Y todo el cielo. El barrio de Milonga. Ahí fue un lugar muy. ¿Se cruzaba con Cacho Castañete? No. Porque paraba en esa esquina. No, nos hemos cruzado con él en el Café Homero, hace también, muchos años. También. Y lo he visto componer ahí, en el Café Homero. En el café, bueno, ahí está. Garganta con arena. Con arena. ¿En serio estabas el día que lo compuso? Claro. Qué bárbaro. ¿Y cómo es la composición? Él agarraba papelito, llevaba un momento se le ocurría, que, lo tarareaba. Que pescó una frase y enganchó. Y dijo, la garganta con arena, ¿por qué? Porque había una parte de una versión del polaco donde él decía, es restregarse con arena el paladar. Y hacía incluso algo que está escrito en la letra, que es ¡ah! Entonces el polaco cantaba todo, hasta las comas, bueno, cantaba también el ¡ah! Y le quedó... La arena le quedó. Claro, le quedó impresionado esa actitud del polaco cuando cantaba. Y ahí nació... Garganta con arena. Bueno, y presentanos a los señores, la señora y el señor. Los señores, si tenemos que hablar de baile, son dos grandes milongueros. Oh, él tiene. Han vivido sus vidas y siempre el ¿son tango de la milonga? En el medio. Milongueros total. Solamente de la milonga. ¿De cuál milonga? ¿De todas o de alguna en especial? No, vamos a distintas milongas, la ideal. La ida, ¿dónde queda? Chipacha y Corrientes. Ahí los pueden ver a ustedes. No. No van a milonguear. No somos exclusivos. Pero van ahí, los ven. Sí, a veces sí. La Viruta. La Viruta, sí. Salón Canning. Sí, distinto. Un poco de todo. Exacto. ¿A qué hora llegan a la milonga? ¿3 de la tarde, 10 de la noche? No, generalmente tarde. 11:30. 11:30. Terminan todo. Exacto. Se cambian, se pituquean para la milonga y van. Los zapatos fundamental, ¿no, Adriana? A ver, dale el micrófono a Adriana, porque si no nos van a acusar de machista, como siempre. ¿No tanto? Los zapatos que esté. Podés bailar. O sea, el zapato no es para tanto. El zapato da otra cosa. Da otra cosa. Es otra cosa y te da otra seguridad, pero si de repente da que zapatilla y vamos. La milonga y el zapato y vamos a bailar. Se presta, vamos. ¿Qué te gusta bailar más? ¿Pugliese, Canaro, De Angelis? Pugliese.
Di Sarli. Di Sarli. Es lo que más me gusta. Es lo que más te motiva. Es lo que más me gusta. ¿Y cómo lo conociste al señor? Ahí. En ¿Bailando ese, qué? Tango. ¿Tango? ¿Qué? Ah, mirá. ¿Cuál fue el tema? No me acuerdo. Blanca, creo que fue. Bueno, Julio se acuerda. Vaya, esto pasa siempre. La mina no se acuerda, el tipo. Esto es siempre igual. Sí, por algo había quedado como el tango nuestro, pero no sabía si justo era en ese momento. ¿Y cuánto hace que se conocieron? No se acuerda, no se acuerda. 8 años. ¿Hace poquito, 8 años? Otra pareja de la milonga. Muy bien, de la milonga. Se ha formado otra pareja. Otra pareja. Galán se quedaría sin laburo con la milonga. Qué bárbaro, lo que junta al tango, que nadie lo separe. Se ha formado otra pareja desde la milonga. Se ha formado otra pareja. Bueno, entonces en un ratito van a bailar para nosotros. Con gusto. ¿Qué eligieron para bailar? No, no trajimos nada en especial. Nada especial, lo que le pongamos. Lo que el director diga. Bueno, listo. A ver, te paso, espera. No tenemos nada en especial. No hemos traído nada. Director, vaya preparando algo. Decida. Muy bien, vaya preparando que algo. Que no sea Palito Ortega, tango. Tango. Okay. Bueno, yo para que no, por avisarle al director, porque está en otra, el director hace tanto programa al día, que por ahí dice, acá es donde va la 70. No, Palito no viene en este tema. Bueno, vamos a espiar al teclado ya. Permiso, ver, ahora estamos con el baile. Porque ves que... Vos sabías que el muchacho tiene que ver con Arsenal, ¿no? No, pero yo espero que no toque la marcha de Arsenal. No sé. Dice que no. Le vamos a dar el micrófono. Ya está listo usted. No hay marcha, ¿no? Esto es la que la gente no ve. En vivo. Desapareció el bandoneón, el contrabajo. Se hizo la luz. Cuénteme, ¿qué son todos esos dibujitos que hay ahí? Y estos dibujitos son... Y notas musicales. Esto y, lo tengo, y figuras permiso, musicales. Yo, esta sí, la tengo re clara, porque acá dice final, que es lo único que yo entiendo de toda la partitura. Acá en el fondo dice final. Que es donde yo puedo aportar a todo esto. ¿Se puede leer esto mientras toca o es nada más que para ayudar a la memoria? Sí, se puede. Sí, se puede, o sea. ¿Quién? Chicos, se puede. Los chicos que están ahí mirando y están aprendiendo música. No, obviamente uno después de un montón de tiempo que lo pasás. Ya está. Ya está. Pero sí, ayuda. Y está en la memoria cada uno de esos en el teclado. Claro. La idea era así como en una época nos enseñaban a escribir a máquina sin tener que mirar el teclado. En realidad la idea sería que uno mire acá y no mire el teclado. Y no mire el teclado. Es difícil. Es la idea, es la idea. Es la idea. A ver, yo le dicto, deme. Pero, Malanca viene a cantar, ¿cómo se escribiría? Ahí está. Mire, este es el chivo, este es el chivo. Acá tenemos la malanca. Ahí está, mostrando. A ver. La malanca. La malanca. Que se va poniendo en posición. Con ustedes, malanca. Patricia Malanca. Yo, de mi barrio, era la piba más bonita. Y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su rango distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que hoy mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbré. Y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir, lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y que pague lo que aquel me hizo sufrir. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo, soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que
me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret. Vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Ahí está. Pero qué garra que está. Nos manda. Y les digo algo, Malanca no es cualquiera, por más no, que la letra diga otra cosa. Que se creen, que ahí, no vengan. Que no venga eso. Más, que no se le ocurra digo, venir. ¿Usted qué opina acá? ¿Qué opina? La Malanca, bueno, elegí vos entonces. Daría. Y Daría. Vamos con Daría. Vamos con el corte de Daría. Daría. Vamos. Bueno, dele nomás. Que te fuiste, me dejaste este dolor junto a las preguntas sin respuesta. Tu armario vacío, fotos de los dos, las promesas que me hiciste hoy no cuentan. Entran los fantasmas hasta nuestra habitación por las celosías del balcón. Dulce y sanguinario vuelve el eco de tu voz yéndote y pidiéndome perdón. La noche llega en sufrimiento, mi pena que no encuentra paz. Daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. Pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Sueños que soñamos, el futuro que se fue. Hoy riego alegrías que eran nuestras. Va entreverándose tu tozudez con mi terca alma de niña. Protesta, besos, desencuentros, la esperanza del ayer, lógica escondida en el azar, corazones rotos, otro nombre de mujer, un adiós y lágrimas de sal. La noche llega en sufrimiento, pena que no encuentra paz. Todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. Pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Muy bien, muy bien. Qué daría. ¿Ustedes no perdonar? Yo soy muy apasionada. ¿Pero perdona o no perdona? Porque la están mirando. Y por ahí el que está del otro lado es el señor que quiere saber si lo va a perdonar. Me parece que ni se haga problema porque no lo perdona. Pero, no. No te va a perdonar un joraca. Con esa potencia que tiene Malanca, viste, que le pone una garra, no te perdonan ni una. No, yo tengo los códigos de los amigos, o sea, hay cosas, las traiciones no. O sea, después las cosas sí. Quédate con el nombre de otra mina, ese que cantaste. Claro. Pasaste por ahí. Anda, ya vuelvas. ¿Usted quiere ver bailar? Sí, me encanta. Sí, me encanta. ¿No? Después va a volver ando a cantar. Ando en las milongas y ando en las milongas siempre cantando. Vuelve a cantar otra vez. Sí, totalmente. Bueno, nos deja la pista para la gente. Muy bien. Malanca, que no perdona. No perdona. Y agarre la hora porque después del Gardel ni pelota. Sí. A ver, venga, Solcito, venga. Venga usted. Y la otra Solcito también. Vengan las dos. Las dos Solcitos. Tenemos dos soles. Dos soles tenemos. Dos soles. Sí. Hay algunos que tienen nueve lunas, nosotros tenemos dos soles. Dos soles. Te digo que me quedo con las dos soles que con las nueve lunas. Tarea para las dos. A ver. Usted se me va a convencer allá a Rodi que le cante un tango. ¿Podría cantar un tango como Malanca? Si no lo convence, la rajo. O sea que usted ahora va y le dice, Rodi. ¿Puede ser que me va a decir que no? No sé. Pruebe. Primero sería el fracaso como mujer, que no convence a alguien que le cante y después perder la burla. Un desastre. Vaya y trate. Yo. ¿Cuál sería mi primer fracaso?
Inténtelo, siempre se empieza. Vaya nomás. Aparte a nosotros le pidió que le canten Parchís. Este tiene que cantar tango. Buah. Si no, ¿qué? Con Malanca podría ser un dúo. Primer fracaso. ¿Cuándo terminó ayer? No, pero ella es agrandada, buah. Es así. Y a usted le toca otra. Mira, lo está convenciendo, lo está convenciendo. Hola, chiquitita. Hola, no, lo está si no lo comen, la rajo. Arreglaste mal. Se va, Solcito, se va. Chao, Solcito, chao. Convencelo, convencelo. Adiós, adiós. Sí, haga lo que pueda. Tiene un tiempito, igual le queda un rato. Y a vos te toca una tarea más o menos igual, que es ir y presentar y hacer bailar a los bailarines. Nosotros nos vamos a sentar, tú no eres. Así que encárgate de la pista, que vengan a bailar, hacé lo que puedas. ¿Micrófono de mano? Acá está, te lo doy. Mejor. Bueno, hacé lo que puedas y después nos avisas. Vamos a tomar algo. Bueno, nosotros vamos a tomar algo fresquito. Y si no te sale, te vas. ¿Qué vas a hacer? Es así. ¡Ay, qué malo! Está bueno esto de rajar gente. Sí, ¿no? Es lindo. ¿A vos te gusta esto de ir? ¿Qué pasa? Ah, no sé, pregúntale a ella. Bueno, estamos acá en Tango y Política y tenemos a la pareja que se ha conocido ni más ni menos que bailando, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, ¿y están listos para bailar? Vamos. ¿Vamos? ¿Ya tienen el tema elegido? Sí, creo que disponen ahí el director, sí. Sí, bueno. Perfecto, bueno, entonces adelante, me acompañan a la pista, por favor. Con gusto. Muy bien. Y arrancamos con el tema, los dejo bailando con... No sabemos. ¿Hay alguna canción preparada, señor director? No la echamos. Pero con Adriana y con Julio. Luna dice que tenemos canción. Vos secate la pelada que te están diciendo de todo. Con el mantel lo puedo. Cuando bailan, sí, mira, algo así, pero... Ya vengo. Señores, música, maestro. Vení. Cayeron a pedazos, pronto volveré, dijo al partir, loco la esperé, pobre de mí. Y hoy que tanto tiempo ha transcurrido sin volver, siento que he perdido su querer. Jamás retornarás, lo dice el alma mía, y en esta soledad te nombro noche y día, porque te fuiste de mi lado y tanto lo has destrozado, mi corazón jamás retornará, lo dice el alma mía, y aunque muriendo está, te espera sin cesar. En el micrófono, Solcito. Acá, a ver. Gracias. Bueno, a ver, micrófono de mano, acá está. Bueno, ¿esto empezó así? ¿Tan de cerca, tan apretado? No. ¿Es tan fácil la historia en la milonga? Uno va... A veces un poco más. ¿Un poco más? Ah, mirá qué agrandado. Ah, bueno. O sea que acá se cuidan. Sí. Acá viene. Y no era con vos. Y no era conmigo, pero por eso. Está claro, bien. Estoy bueno. El tango de salón, sí. El tango al pie es que le llaman. Sí. Justamente se baila bien tomado. Bien tomado. Se suelta un poquito, tal vez en algunas figuras. Claro. Nada más, para dar un poco de espacio solamente. Pero
Generalmente es así. Espera que te tengo así, que si no, no te, no te escucho. Pero generalmente es así, como, como fuerte. Bien tomado, exacto, con mucho nuez arriba. Tal cual, no, o sea, bien tomado, sí, sí. Bueno, y la mujer disfruta de así el bien tomado. Sí, 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 sí. Es la forma de sentirlo. ¿Cuándo arrancó a bailar tango usted? No, yo hace 9 años. 9 años, ah, poquito. Al año de conocerlo lo conocí a Julio, Adrián. Y arrancó con el tango. Y ahí empezó y no paró más, está muy bien. Pero se miran con mucho amor, eso está muy lindo, ¿sí? Sí, sí, habría sí, que sí, ver cuando discuten con qué título de tango se tiran. Claro. O sea, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál representa mano, cada uno? ¿Cuál? A ver, mano, vamos, a mano. Mano, mano. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitar a Roddy. Venga, Roddy, pase. Porque estoy por tomar la decisión de echar a alguien y no, la el único que la salva es usted. Por favor, estamos venga, a fin de año. Va a tener que improvisar algo. Aunque sea un do, re, mi, fa, pero si no se va. ¿Con relación a qué, güey? Venga, Solcito, venga, venga. No sé. La señorita tenía que convencerle a usted que cante. Si no había lo cumplió, un desafío, si no, mira que la echa. Es un amor, ella, y pero depende si quiere, de vos. Enamórese, pero si usted no canta, ya se va. No. Esto es claro, así, acá no vamos para por atrás. Favor. Son decisiones de Estado. ¿Usted canta o se va? Está en tus manos, Roddy. Vamos a hacer, vamos a llamarla a Patricia, entonces. Venga, Malanca. Venga, Malanca. Venga, la Malanca. De usted claro, también depende, Malanca. Venga, Solcito, súmese. Malanca va a tener un problema usted. Bueno, en el futuro, ¿eh? Pero, el futuro, bueno. Que el tango tiene la particularidad que tiene muchos decidores. Roddy es un buen decidor, además un buen presentador. Él conoce la historia de todos los artistas de tango. Es una de las personalidades que ha acompañado. Van a matar los es verdad. Van a matar. Hace las mejores presentaciones. Y también, como tal, recita muy bien, por lo cual nosotros venimos preparando algo, Solcito. Zafá, Solcito. A ver, zafaste, vamos a hacer lo siguiente. Vamos. Roddy, dijeron que usted es el mejor presentador. Preséntese a usted mismo con Malanca. Usted mismo, se presenta esta Roddy chica, a Roddy. Esta chica va a dejar de ser una amiga formidable. Lo quiere. No, lo que vamos a hacer es contar un poco, un día que estuvimos juntos charlando y hablando, de repente salió este tema que hablábamos de Adiós Nonino. Sí. Y decíamos que Adiós Nonino tiene una letra formidable que no se canta. Tal vez pocos la interpretan porque no es un tema acostumbrado a cantar. Y dice, desde una estrella al titilar me hará señales de acudir por una luz de eternidad. Cuando me llame voy a ir. Bueno, muy bien. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Zafó, Solcito! Se animó. Bueno, y ahora para cerrar y despedirnos vamos a hacer lo siguiente. A ver. Malanca canta, la pareja baila. Dale. Muy bien. Y así nos vamos por hoy. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Les me gustó? Encantó. Lindo, cómo, genial. Bueno, Malanca canta ¿qué? Alma de loca. Ah, bueno, si usted lo dice. Bueno, a okay, confesión de parte, así, relevo de prueba, canta Malanca. ¿Eh? ¿Cómo gracias, es? Gracias. Alma de loca. De loca, lo dijo Malanca. Alma y bailan loca, ellos. ¿Eh? Claro. Milonguera bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con su risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la barra y del placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo juraría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada ante una vidriera contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenías, me respondiste nada, pero advertí al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar.